¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente de Perú. Siempre es bueno tener enfrentamiento entre peruanos. Muchos criticaron el nivel de la liga. Te agradezco por venir y darme la razón. Es una liga bastante competitiva, tú lo has visto. Se corre mucho, se juega, hay equipos que compiten. Y yo estoy contento de haber tomado la decisión de venir aquí. Es una liga que está creciendo mucho. Y yo sé que tú me vas a dar la razón y le vas a cambiar todo el pensamiento del peruano que piensa que este es una liga de que viene gente del retiro y no es así. Claro, precisamente lo que muchos en el Perú creen es que como ahora que lamentablemente Estados Unidos no clasificó al Mundial, que la MLS no está en buen nivel, pero hemos visto un partido con 5 goles que en otros torneos europeos que tú has jugado ahí, Yoshi, no se ve. Bueno, felicitaciones por el triunfo y mándale un mensaje al hincha peruano que está esperando los partidos del Mundial y los amistosos que se vienen. Muchas gracias, mi hermano. Quiero mandar un saludo muy especial para todos los peruanos. Aquí estamos bien. Hoy me tocó enfrentar a un peruano, así que con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para poder ir a la selección y enfrentar lo que se viene. Got a question here. Can you just describe what it was like out on the field, down to nothing to make that comeback? What was it like and what were your feelings of the match? ¿Cómo te sentiste de remontar abajo 2 goles y bueno, remontaron, consiguieron los 3 puntos? Bueno, los 3 puntos es muy importante, pero hay muchas cosas por mejorar. Somos un equipo que tenemos los jugadores para ir a proponer y no estar en esta situación. Pero vamos a ir corrigiendo. Este era el riesgo de tener un equipo nuevo. Así es que vamos a seguir trabajando y afinar algunos detalles, ¿no? The 3 points were important, but we have many things to improve. We have a team that can set the tone and that can attack, and we don't need to be in these difficult situations. But we'll look forward and we'll improve for the upcoming games. This is now the third game this season that you guys have gone down reverse before coming back to either win or draw. What does that say about the resiliency of this team? ¿Qué dice de la actitud de este equipo? Es la tercera vez que el equipo estaba abajo y remonta para un empate o para una victoria. Parece que nos estamos acostumbrando a ese tipo de cosas de remontar un partido. Nosotros somos un equipo que tiene que salir a buscar dentro de casa y manejar el resultado. Lamentablemente hemos estado abajo en todos los partidos que nos ha tocado jugar. Así es que la actitud es buena, la actitud del equipo es buena, pero esa actitud tenemos que demostrarla del minuto 1 hasta el minuto 90. Seems like we're getting used to these type of situations, but we're a team that should be managing the game, that should be on top, and unfortunately we've been losing in many of the situations. We have the right attitude, but this attitude needs to show up since the first minute of the match. Yoshi, when you have a game with so many close chances, how is this team able to get those chances to go in late in games when you know conventional wisdom says you're tired at that point and you shouldn't be as sharp? Cuando está en un equipo que tiene muchas oportunidades muy cercanas de gol, ¿cómo hace este equipo para esos minutos cruciales lograr conseguir esos goles? Los últimos partidos hemos tenido muchas, muchas ocasiones de goles, no hemos concretado las suficientes como para estar en el marcador siempre adelante, pero lo importante es que nuestros delanteros marquen goles y para él, para que agarren confianza y poco a poco vamos a ir mejorando y terminar todas las ocasiones. Si tenemos 5 ocasiones, que 4 sean goles, pero tenemos que ser un poco más efectivos. Yeah, the past few games we've had many chances, but we haven't been able to score them. But moving forward, it's important that the team finishes the chances. Once we do that, we're going to gain confidence. If we have 5 chances, we should score 4, but that's going to come. Yoshi, una estadística interesante. En los últimos 10 minutos, Orlando ha anotado 25 goles. Muchos quieren pensar por qué no puede ser así por 90 minutos donde pueden a tener un liderazgo durante el partido. Justo estaba explicando eso, que tenemos los jugadores para poder llevar el marcador adelante y poder manejarlo. Los 10 minutos nosotros hemos hecho gol, eso habla de un buen trabajo del preparador físico, está muy bien físicamente, pero no necesitamos 10 minutos, necesitamos 90, 80, pero necesitamos ser más protagonistas y encima dentro de casa, que es lo que nos está costando últimamente. Yoshi, un partido en que no tuviste muchas oportunidades de estar al frente.
¿Hay alguna razón por eso? Cambió, sí, cambió de posición. Puso dos para poder tener más gente al ataque. Entonces, contra un equipo de Portland que los tres delanteros siempre se quedan. Entonces, más mi trabajo hoy fue organizar desde abajo y tratar de ser apoyo de los laterales cuando subían y por ahí llegar un poco. Llegué a zona de remate, pero no se me dio la oportunidad. Pero uno depende del rival, depende de lo que el profe quiera, uno trabaja. Your last question here. Ahorita evidentemente estás enfocado con tu equipo, pero me imagino que en estos meses debe ser inevitable no pensar en el Mundial. Es inevitable dejar de pensar en el Mundial, pero yo ahora, todos estos meses de Orlando, me voy a dedicar 100% a Orlando y lo único que pienso en este momento es Orlando. Bueno, después va a haber tiempo ya cuando vaya a la selección, si es que quedo en los 23, tratar de pensar en eso y trabajar para eso. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, thank you.